Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Caminos de amor y de amistad vienen con alegría. Con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Querido hermano, bienvenido a la Eucaristía. Hoy, 22 de julio, celebramos la memoria de Santa María Magdalena. María de Magdala, pecadora perdonada por Jesús, se dedicó a servirlo con todo su amor. Cuando los apóstoles huyeron, ella se mantuvo firme al pie de la cruz del Señor. Junto con la Santísima Virgen y Juan, algunas y otras mujeres, Jesús recompensó la fidelidad de Magdalena apareciéndoseles especialmente la mañana del domingo de Pascua y encargándole que le comunicara a su discípulo el mensaje de la resurrección. Encomendamos esta Eucaristía a todas las que llevan por nombre Magdalena hoy en su día. El eterno descanso de Ángel Luis Mora, séptimo día de la novena. Neyí Kailaní, quinto día de la novena. Ramón Mogollón, séptimo día de la novena. Víctor Sierra, a un mes de su fallecimiento. María de Lourdes Villarroal Salazar, a un mes de su fallecimiento. Adiós a la Santísima Virgen María, al Beato José Gregorio Hernández por la salud de Ramón Materán, Elsa Franco, Lórida, Alirio Victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con usted. Con su Espíritu. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con piedad la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu Hijo unigénito el encargo de anunciar el gozo de la resurrección, concédenos que, siguiendo su ejemplo, demos a conocer a todos que Cristo vive y nos está esperando en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de aquel día, a los 3 meses de haber salido de Egipto, los israelitas
que había partido de Betlehem. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: vuelve a donde está el pueblo y ordénale que se purifique hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasar mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al regar el agua del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompeta. Esto hizo temblar el pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte se humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de los trompetas salía, se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con trueno. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios, alabamos al Señor. Bendito sea el Señor, santo y glorioso. Bendito sea el Señor, santo y glorioso. Bendito sea el Señor, Dios de nuestro Padre. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de serafines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, santo y glorioso. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué está
estás llorando, mujer? Ella le contestó, porque se ha llevado a mi señor y no sé dónde lo habrá puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién busca? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo ha puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, todo va a venir, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirle que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración eucarística. Hoy, 22 de julio, día de Santa María Magdalena, Magdala, tuve la oportunidad de estar en esta ciudad en el que los legionarios de Cristo compraron un terreno. En esa oportunidad era un hotel ya en ruina, y ellos compraron pues el terreno y la propiedad de ese hotel para construir una iglesia. Y ciertamente compraron el terreno, comenzaron a construir la iglesia, y entre algunas excavaciones que hicieron para las columnas de la iglesia encontraron un gran tesoro. El tesoro que encontraron los legionarios de Cristo fue una réplica del templo de Jerusalén y algunas monedas de la época de Jesús. Y era como el estilo de una casa lo que encontraron. Para el pueblo judío, el pueblo hebreo, fue un gran descubrimiento, porque la moneda, la réplica del templo de Jerusalén era algo valioso, o es algo valioso. Eso se conserva, pues pudieron construir la iglesia, pero respetando el hallazgo. Eso se encuentra ya todavía. Una gran iglesia dedicada a las mujeres, a siete mujeres muy especiales de la Sagrada Escritura. Entre la séptima no tiene rostro, sino que el rostro es cada mujer cristiana. Es una iglesia muy bonita que se construyó en Magdala. Cuando yo fui en el 2013, todavía no estaba el 100% culminada, estaba 80%, que faltaban algunos detalles, pero lo que pudimos observar pues era muy bonito, y el fin que se procuraba era pues demasiado más claro. María Magdalena, una gran mujer, de ella se dicen mucho, muchísimas cosas más de María Magdalena. Una de ellas que fue pecadora, otra que de ella salieron siete espíritus inmundos. Pero recientemente hay una tesis feminista que defiende que María Magdalena fue una gran discípula del Señor, y que no fue una prostituta, sino que fue una mujer adinerada, con mucho dinero. Ella se habla pues de las muchas cosas, pero hay que resaltar la bondad, la conversión y el amor que tuvo hacia Jesús. Es lo más importante. El pasado a veces lo resaltamos más que el presente. A veces nosotros nos quedamos en el pasado, no hablamos del presente. El presente es el más importante. Si anteriormente tu vida fue una vida de pecado, y
que actualmente tu vida es una vida de gracia, esa cuenta mucho. No mirar el pasado, sino tener el presente, que es lo más importante. Como lo hizo María Magdalena, como lo hacemos, resaltar que esa mujer amó a Jesucristo. Fue una gran servidora del Señor. Incluso después que Jesús murió, iba al sepulcro. Era tanto el amor que la impulsaba a no abandonar al Señor por ningún motivo, ni la muerte le impedía abandonar al Señor. Los apóstoles abandonaron a Jesús por miedo y temor. En cambio, María Magdalena estuvo al pie de la cruz junto a María, la madre del Señor, y Juan, el apóstol. Ella se quedó ahí. Luego llevan el cuerpo de Jesús al sepulcro, ella va y ya iba en el tercer día, iba a visitar. Era el amor que tenía hacia el Señor. No había un obstáculo que le impidiera estar con Cristo Jesús. Por esto el Señor la recompensó. Por ese amor tan grande que ella tenía, el Señor la recompensa. ¿Cuál fue la recompensa que tuvo María Magdalena? Ser la primera testigo de la resurrección. Fue ella la primera que tuvo la dicha de ver a Jesús resucitado. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, sino María Magdalena. Y además de esto, fue la primera que tuvo la autoridad de ir a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Jesús le encomienda a María Magdalena, ve a decirle. Ella tuvo el encargo, la autoridad de anunciar la resurrección de nuestro Señor. Hay que tener presente que para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, la mujer no valía. El testimonio de una mujer no contaba. La mujer y los niños no eran tomados en cuenta. Recordemos el pasaje de la multiplicación de los panes, sin contar mujeres y niños. Para el pueblo judío, la mujer no valía. Los niños no valían. Aquí el evangelista toma en cuenta el testimonio de una mujer, resaltando aquí la verdad. La verdad fue María Magdalena la que dio el testimonio. No se trata de una mentira, se trata de la verdad de que Jesús resucitó. Si fuese sido una mentira, fuese contada la resurrección por un hombre. El primer testigo de la resurrección fuese sido un hombre. Pero se trata de la verdad, como es, como sucedió. María Magdalena fue la primera testigo y la primera en anunciar la resurrección. Ánimo, mujeres. El valor de ustedes entre la iglesia, dentro de la iglesia, es muy importante. Demasiado. Seamos verdaderos discípulos del Señor. Que nuestro amor nos lleve a servir a Jesús en toda circunstancia. En cada momento de nuestra vida, amemos a Jesús. Que nadie nos separe del amor del Señor. Todo lo contrario. Que sirvamos a Jesús. Que seamos testigos y anunciemos la resurrección de Cristo al mundo, en un mundo donde hay la cultura de la muerte, en un mundo donde prevalece la cultura de la muerte, nosotros seamos testigos de anunciar la resurrección, de anunciar la vida, de anunciar el amor, de anunciar la paz en este mundo. Busquemos a Cristo entre los vivos, no entre los muertos. Es decir, que mi oración tenga esa fe y esa confianza de que Dios está vivo, de que Dios vive. Mi oración no debe estar infundada en un Dios muerto, sino en un Dios vivo, en un Dios que lo puede todo, en un Dios que es todopoderoso. Tu oración está infundada en un Dios vivo cuando tienes fe, cuando tienes confianza, cuando estás lleno de esperanza de que lo que estás pidiendo, Dios te lo concederá.
Si estás buscando a Dios entre los muertos, a un Dios muerto, no vas a tener nada, no conseguirás nada. Haz tu oración al Dios vivo, al Dios que ha resucitado. Amén. El vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, nuestra vida y nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Orar, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, sea tu mano este sacrificio que nos ha ofrecido para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos y acéptalos con el mismo agrado con que tu Hijo Jesucristo aceptó el homenaje de amor de María Magdalena. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de tu Santo, enriqueces a tu iglesia con forma siempre nueva de admirable santidad y nos das prueba indudable de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te clamamos por los ángeles y santos diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. De toda santidad. Por eso te pido que santifique estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado como pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti. Creo en un Dios vivo, el Dios que vive, el Dios que existe, el Dios que resucitó de entre los muertos, el Dios que venció aquel sepulcro, aquella losa, aquel que removió la piedra, aquel que nos ha dado la vida con su resurrección. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz de acción de gracias, luego pasó a su discípulo diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será la más potente por muchos, pero por los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Dios mío, Dios mío, no te bendiga, aumentame que la sangre de Cristo nos fortalezca en cada momento y cada circunstancia de la vida. Seamos fieles a Jesús.
seamos fieles a la fe, no abandonemos a Cristo por nada, seamos perseverantes, especialmente en el momento de la enfermedad, es cuando debemos perseverar y ser fieles al Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así que, Padre, al celebrar ahora en el día de la muerte y resurrección de tu Hijo, y ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate que ya tienes este día. Por la tierra y con el Papa Francisco, por nuestro obispo José de la Caridad y todos los pastores que desde tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Recuerda también que nuestros hermanos se unieron a esperanza de la resolución, particularmente Ángel Luis Mora Martín, Nechi Cayaní, Ramón Bollón, Víctor Cielo, María de Borde y Yaboá Salazar, y a todos los hermanos de misericordia y mientras de entrar a la luz de la luz. Ten misericordia con nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la ocasión de nuestro Señor de amor, San José, los apóstoles, Santa María Magdalena. Y cuando viene el tanto de tiempo, me encanta por Jesucristo, compartida eternamente y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, que lo me ha de Cristo Santo. Todo nuestro de gloria por los siglos. Y él le diría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente, los seres de Cristo, nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensas. No nos dejes caer en tentación, mi hermano. Líbranos de todos los males, Señor, que se la paga nuestro día, para que vivamos con misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria y la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi perdón, no te encuentres en nuestros pecados en la fe de Cristo. Conforme a tu clara concede la paz y la vida, tú que reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor te siempre con usted. Y con su espíritu. En Cristo Jesús nos damos espiritualmente la paz. Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos ayude a todos a ser fieles al Maestro, a ser fieles a Jesús. Amén. Tú has venido a la orilla, no ha buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. En la arena.
he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espada, solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, ha dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Oremos. Que el sacramento que hemos recibido encienda, Señor, en nosotros aquel mismo amor ardiente y fiel de Santa María Magdalena a Cristo, su Maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de todos los fieles difuntos, en particular Ángel Luis, Neyí Calagní, Ramón Mogollón, Víctor Sierra, María de Lourdes, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Hoy tenemos la bendición con el Santísimo, este mes dedicado al Santísimo Sacramento del altar, pidiendo por todos los enfermos, por su salud, por su pronta recuperación, para que no pierdan la esperanza. Acerquémonos a Cristo vivo, al Cristo vivo. Acércate a Él con fe, con confianza. Tal vez la lágrima, la tristeza, aborda tu vida, la depresión. Puede ser que sean la situación en la que te encuentres. Así como estaba María Magdalena. Pero ella se encontró con el Cristo vivo. Yo te invito a ti que te encuentre con Jesús vivo, en el que no pierdas la esperanza y ten confianza en Él. Dile, Maestro, aquí estoy, Rabuní. Sé testigo de Jesús, del Jesús vivo. Bendito sea Dios, los ángeles cantan. Que María Magdalena dijo a Rabuní:
voluntad y la pena de lo dentro te ha sentido hacia tu lado. Adiós Padre, adiós Hijo, alabemos tu perdón, alabanza a Dios bendito, le brindamos con honor y a ensalcemos con los amén. Le diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que diste el sacramento, dejaste de tener tu actuación. Te pedimos que nos conserve el arte del amor, nos sagrada la de tu cuerpo de sangre. Que tenemos constantemente nosotros el fruto de tu bendición. Tú que eres reina por los siglos, los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Tú reinarás. Este es el grito que alientes a la nuestra fe. Feliz día para todos, felicitaciones.